todo aquel que tenga que ser una. Y una forma de hacerlo fue retomando justamente los conceptos de lo que es el aprendizaje, ¿no? Esta parte de usabilidad, esta parte de estar inmerso en un proceso de enseñanza-aprendizaje que puede ser, o de aprendizaje más bien, que puede ser en un ambiente escolarizado o no escolarizado. Sí. O sea, el profesor mencionaba la parte de las enciclopedias, la parte del conocimiento en libros, sobre todo el conocimiento en la temática de o área disciplinar de la psicología. Hay que ir, hay que oquear, hay que buscar, siempre en una secuencia ya establecida, ¿no? Lo que nos da la ventaja que nos dan las nuevas tecnologías es que nos permiten ofrecer ese conocimiento, esa información para crear conocimiento de manera diversa. En este caso, una de las riquezas es del objeto que fue pensado originalmente por el profesor y trabajado ya desde hace muchos años, es que podemos accesar desde dos formas. Una parte, desde el mismo concepto, por ejemplo, de Eros, pero también a la misma vez que estamos ubicando a este concepto, que desplegamos y podemos encontrar diferentes notas al respecto, sí, también lo estamos relacionando en una posición junto, o pegado a o arriba de otros conceptos que tienen una relación directa. De tal manera que se presenta un entorno virtual que le permite al usuario crear nuevos intereses, nuevas rutas de acceso a la información, ¿sí? Puede ser de acuerdo a una tarea que hace rato estábamos comentando con el profesor, a una actividad previamente establecida con una ruta específica que marque el profesor, por decirlo así, un aprendizaje, una navegación muy dirigida, hasta aquella navegación que sea de acuerdo a las características de cada uno de los alumnos. Y puede buscar justamente lo que requiere, o puede ir más allá y comenzar a ver las relaciones que tiene este concepto con el otro. Entonces, estos esquemas que tienen una lógica, ahorita tenemos seis esquemas de 30, si no me equivoco. Ajá, sí. Tenemos armados 6 de 30, el mito, el inicio, la angustia, la pulsión, la neurona, el otro. Son 6 de los primeros 30 esquemas que se van a desarrollar, donde cada uno va a dar información, cada uno de los conceptos, de los íconos, nos va a dar una información relativa a aquel tema que nos interesa. Entonces, este es el objeto de aprendizaje. Ya en una primera fase, ya montado, ya con un sitio, ya con una interactividad, se pretende a futuro, aquí yo tenía preparado algo, pero los tiempos son cortos. Nuestra última lámina dice justamente lo que nos falta por hacer, que es a futuro se pretende incorporar, tenemos que resolver también el cómo, la forma más amigable tecnológicamente hablando y que nos permite establecer una interactividad para el usuario, donde no nada más vayan a ser las definiciones, los conceptos, las reflexiones que diferentes autores, diferentes personas desarrollan en torno al tema o al concepto, sino que también nos permita vincularlo a situaciones de música, a situaciones audiovisuales, a fotografías, a gráficos, a una serie de elementos múltiples que permitan hacer generar un conocimiento o tener una información acerca de ese tema mucho más rica y diversa, ¿no? Sí. Esa es como la finalidad del objeto de aprendizaje, que sea rico en las posibilidades de presentación de información y reflexión. Ajá, que haya apertura. Ahí es hasta donde vamos. Esta, finalmente, lo único que me faltaría decir, que es una parte importante que trabajamos en la Huatuchímico, que mencionaba también el profesor, es que el concepto de trabajo que tenemos en un área determinada, en la División de Instituciones y Humanidades, es un trabajo colaborativo. Es decir, ya no, nosotros ya pensamos que la parte donde vemos al profesor que hace todo, ¿no? Creo que es justo pensar que ya los procesos de enseñanza-aprendizaje tienen que ser abordados de una manera colaborativa, ¿no? Sí, en el aula presencial tal vez ahí estamos solos, creando una interacción, promoviendo la generación de conocimientos. Pero ya cuando hablamos de nuevas tecnologías, hay conocimientos que nos desbordan y que hay especialistas que manejan esos conocimientos. Entonces, el trabajo colaborativo ahí, en la creación de materiales, de objetos de aprendizaje, de educación virtual y a distancia, del e-learning o educación semipresencial, todo eso,
ya no es labor de una sola persona, o no debe de ser. Debe de ser la labor de profesionistas de distintas disciplinas. En este caso, nuestro gráfico que más representa este concepto es justamente este que tenemos. En un primer momento, habrán otros que también intervengan, pero son cuatro áreas fundamentales, cinco. Ahorita les digo cuál es la quinta. La primera, el conocimiento didáctico, pedagógico. El segundo, el conocimiento de diseño, sea diseño gráfico o aplicado en web. El tercero, de comunicación acerca de procesos y medios y nuevas tecnologías. Y el último, con informática, la parte de programación, donde se ve toda la parte de interactividad, de vínculos, ligas, etc. ¿No? El quinto elemento que se va cambiando en cada momento es el conocimiento. Ese conocimiento está con base en experiencia, en estudios, en desarrollo, toda una vida que se hace, que cada uno de los que nosotros le ponemos a nuestro trabajo, y que somos personas únicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, está la persona que tiene el conocimiento, que interactúa con un equipo de trabajo que le va a apoyar en el diseño de su material didáctico. Entonces, ese es el punto de vista que nosotros promovemos en lo que es el laboratorio de objetos de aprendizaje. Y con cada maestro o grupo de maestros, si hablamos de módulos, diseño de módulos, pretendemos hacer. Son varios ya los objetos de aprendizaje que tenemos. Este es uno de los más fuertes que tenemos y más nos gusta, por cierto. Y todavía nos falta mucho por hacer, pero quisimos exponerlo aquí para hacer difusión de lo que estamos haciendo cada uno de nosotros en nuestras unidades y en nuestras áreas. Y, por ejemplo, ahí en la imagen, pues todas parecen palabras. Sin embargo, todos son conceptos científicos. El verbo. Ahí, bueno, aparecen diferentes enfoques de diferentes autores, todos ellos reconocidos, vamos a decir así, estos que son los libros, enciclopedias, diccionarios, que versan sobre eso, y estas voces autorizadas, ¿no?, reconocidas, pues dan sus diferentes enfoques sobre el verbo, por ejemplo. Como tiene que ver con tratar de dar una imagen científica del ser humano, bueno, pues no solamente se enfoca desde lo psicológico, sino también desde lo sociológico, materialista, histórico, y de lo antropológico también, ¿vale? De esa antropología, pues, evolucionista, que tiene que ver con todo este desarrollo de la imagen, pues, de los aprendizajes y todo. La ciencia tiene una imagen de nosotros. Muy bien, muchas gracias.